Missile Mary. Mr. Chopstick. Estamos en la apertura de Apple Store en Omotesando. Es un Apple Store que es... El tercero de Tokio, sí. Es muy grande, sí. Muy bonita. Mira. Es el más grande, ¿no? El primero fue el de Ginza. Que fue Shibuya. El primero, creo que el de Ginza fue el primero que hicieron fuera de Estados Unidos. Ajá. El de Ginza y ahora el Shibuya, en Fukuoka creo que hay otro también. Uh-huh. En Japón hay varios. Y ahora este que parece que es el más grande. Vamos a mirar dentro a ver qué hay, ¿no? Lo han abierto esta mañana. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tienen. Hipsters, el hipster moment. Ahora te chocan la mano ahí. Aquí hay que hacer cola. Tenemos que hacer. Vamos a hacer la cola, chocale, que nos choque. Chocale la mano. Vamos a hacer la cola, que nos choque. Low cam, guys. Vamos aquí. ¡Tenemos regalito! ¡Regalo! ¡Graba ahí con el regalo! Están todos locos. Oye, está muy fresquito aquí. ¡Ha llegado un iPhone! ¡Yay! Este es un iPhone y lo voy a sortear entre... Entre tú y yo. Bueno, bastante amplio. Graba aquí, enseña un poco. Súper grande. Está fresquito, aunque haga calor fuera. Graba esa tía que está muy buena. Y... No tiene dos plantas, ¿no? Lo voy a abrir. Sí, abajo. Genius Bar o algo. Tiene escaleras circulares. Esta es la zona que muestran y luego tiene Genius Bar abajo. Vamos a enseñar qué tiene. ¿Abrimos? ¿Abrimos? Venga, va. Qué emoción, spoiler. Tío. Spoiler. No, vas a ver tú tuyo. ¡Oh, tío! Y no, ahora mía. Es una camiseta. No es un iPhone. No es un iPhone, unfortunadamente. Y no, bro. ¡Hala, hola, un huevo, hola, tío! Hey. Oye, vamos a entrar otra vez. Está guapa, tío. Ahí está. Me mola, voy a abrirla. Que no me va a valer, tío. Siempre me pasa. Es grande, ¿eh? Sí. Es large, la mía. Pero es que yo tengo que ser XL. Seguro que te la han elegido o no. No, tío. No han tenido la de... Las dan L todas. L. Está guapa, tío. Yeah. Bienvenidos
al Geek and the Freaky. Capítulo número 5. Por culo te la inco. Que llevamos ya. Bueno, tú que estás. Llevamos 5 capítulos, hemos cumplido y cumplimos un año ya. Sí, grabamos cuando la Golden Week el año pasado, ¿no? Sí, entonces. Cuando me pegaste la puta rubeola, cabrón. ¡Pip! No sé, no se dicen esas cosas. Pues, vale. ¿El qué? ¿Que me pegaste la rubeola o que eres un cabrón? No, igual me la pegaste tú a mí. Lo que pasa es que yo era inmune y tú no. Llevamos 5 capítulos en un año. A ver si conseguimos el año que viene hacer al menos uno cada 2 meses. Es un buen propósito. Estaría mejor. Por lo menos hemos conseguido aguantar. Hombre, al principio cogimos buen ritmo, pero luego tuvimos un parón de varios meses. Y últimamente, tú has estado en España, yo he estado también por ahí. Sí, luego contaremos viajes. Y ahora aquí acabo de empezar la época de la lluvia. Estamos en Yoyogi. Sí. Yoyogi, ¿qué es? Es un parque en el centro de Tokio. Es un parque bastante bonito, grande. Es el parque donde más. Bueno, el. ¿Cómo se llama? El Shinjuku Gyoen es más bonito. Sí. Pero aquí es más. ¿No? Es más, más público, gente más rara, popular. Gente más rara. Los frikis vienen aquí. Sí. Aquí es donde. En la entrada donde se ponían antes todas las chicas vestidas de Lolita y tal, que ya no vienen mucho. Pero ahora, ¿dónde van? ¿Dónde ahora no sé, van por culo, ¿no? Pero. En la entrada están los rockabillys los domingos, que es algo muy típico, todo el mundo que viene aquí viene a verlo los domingos. Y luego aparte hay mucha gente haciendo cosas, siempre hay gente jugando al badminton, gente haciendo pompas de jabón, gente lo que sea, tocando. Y también está el Captain Tsukemen, se te ha caído el iPhone en el momento crítico, recógelo, hostis. Da igual. Aquí también es donde grabamos el capítulo de Captain Tsukemen que acabáis de ver al principio. Ciertamente, sí. Con dos nuevos superhéroes hemos introducido. Sí. Miss Onigiri. Miss Onigiri. Y Mr. Choptic. Oh, Mr. yeah. Mr. Choptic es el malo. Por ahora parece que el que más fans tiene es Captain Tsukemen. Que... También porque los otros no han salido todavía. Ah, bueno, han salido. Bueno, a ver qué pasa, a ver quién gana. ¿Quién os gusta? Si queréis votar al Capitán Tsukemen, pinchad aquí. Si queréis. No, que os den por. Bueno, y a ver, ¿qué más? Sobre Yoyogi Park, grabaste aquí y estuviste tú aquí, haciendo realización con las cámaras y todo. ¿Cómo te lo montaste? Usamos tres cámaras. Usamos tres. Los capítulos estos los grabamos con la Nikon de 800. Que para vídeo pues no es nada del otro mundo, pero nos sirve, es lo que usamos para sacar fotos, Carlos, yo y Antonio. Gaseosa. Carlos, Antonio y yo. Uh-huh. Y usamos las tres Nikon de 800 y es la primera vez que probamos a grabar vídeo con varias cámaras. Y bueno, ha quedado bastante cutre, pero bueno, para ser la primera vez. Para ir aprendiendo. Lo más difícil era grabar desde diferentes ángulos sin que saliera... ¿Sabes? Sin que saliera la otra cámara en el plano. Uh-huh, como grabar como los típicos, las películas que van cambiando de cámara, pero nunca se ve la otra cámara. Ya. Y lo si que se veía, ve la otra cámara es el rollo cutre. Como... Viendo un poco los vídeos, veía que también era difícil que cada cámara se veía un poco distinta. Entre que lo hace una cosa, a lo mejor era un poco distinto, todo. Entonces... Le intentamos poner todo igual, claro, pero aún así se, en manual. Pero aún así he quedado ahí. Creo que el cámara es aburrido. El cámara es aburrido. Seguimos cambiando. Ahora, hoy tenemos nuestro cámara oficial, está de baja. Tenemos otro pringado, pero. Un pringado que además nos hace los micros y nos hace todo. Y es Luis. Gracias, Luis. Luis. Y él saluda. Bueno, hay que hacer una foto para sacarle luego. Nikon. Porque este cámara puede salir, no como el otro. Ah, este puede salir. Luego ponemos esta foto. Saluda. Y bueno, lo difícil también ahora es que con tres cámaras. Vergonzoso. Nos salieron un montón de gigas de vídeo. Joder, y sí. Tenemos, bueno, el Capitán Urias ahí trabajando en ello. Un huevo. Y nada. También tenemos el creador del logo. El creador del logo, es verdad. ¿Qué? Tenemos que nombrarle en este capítulo. Que... David se llama. Pero no hables de alguien sin mirar primero. No, estás bebiendo demasiada. Hoy sí. Rodrigo está bebiendo alcohol, está bebiendo una Kirin. Que no, que esto no es alcohol. Sí, yo estoy bebiendo un té verde. Mira, vamos a dar un saludo a David Gui, usuario en Twitter. Muchas gracias porque hemos usado tu logo, lo hemos elegido y es el logo que estamos usando. Y lo ha animado Javi. Javi, sí. Que es el que ha hecho Javi... que le pegue la patada voladora al logo. No lo he visto todavía. ¿No lo has visto? Es que no quieres spoilearme, tío. No quieres
sorpresa. Sale ahí, pam, y le pega la patada. Spoiler, pero si acaba, si esto está grabándose ahora, pero lo veré, eso lo, cuando... lo van a poner. No, adelante. Yo lo veo luego. Yo me sorprendo lo que digo porque se me olvida, además. Yo me lo veo luego y digo, coño, ¿qué, entonces, ¿qué, no, ¿qué entonces no bebas para que no se te olvide? No, no, si no es el alcohol, es de serie. Hemos perdido la práctica. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? ¿Sí? De organizar los vídeos. Bueno, los vídeos los compartimos todos en Dropbox y luego empezamos a Capitán Urias los edita y tal. Y los organizo en carpetas por cada escena. Y para que saber de las tres cámaras los mismos, los diferentes planos en cada escena. Y así para facilitar la edición. Vale, y has hablado de que es la época de lluvias. La época de lluvias. Aunque hoy haga mucho calor, hoy pero... hemos pillado el momento perfecto. Hace bueno, la época de lluvias significa hacer calor, simplemente que llueve mucho. Es normalmente sobre junio, principios de junio hasta mediados, finales, y es una época donde está lloviendo prácticamente todo el día. Que hay que, entonces hay que salir de casa siempre con el paraguas, como nosotros, que no, que no lo hemos traído. Somos así, pero seguramente, aunque haya buen tiempo ahora, en unas horas puede estar cayendo un chaparrón. Eso es la guerrilla AME, que se llama, ¿no? Guerrilla lluvia, AME es lluvia, ¿no? No, vale, ah, lluvia, vale, sí. Guerrilla AME. AME es lluvia en japonés y guerrilla es que es en plan guerrillero, que vienen, son las, hay unas nubes por aquí, igual si nos llueve luego, que vienen de repente y si te pillas por la calle te quedas, te chopa entero. Todo chopado. Y bueno, entonces junio no es la mejor época para venir a Japón. No, no, pero es en agosto mejor. Tampoco, bueno, depende, si te quieres morir de calor en agosto. Si vas a Kioto en agosto te puedes morir. Sí. ¿Qué preferirías tú personalmente, venir en junio con la lluvia o en agosto con el calor? A mitad, al final de la época de lluvia y un poco de calor. Vale. Entonces a mí hay mucha gente que me pregunta y luego tal. Mucha gente que en España solo puede viajar en julio y en agosto. Me dice, "Solo puedo viajar en julio y en agosto." Yo siempre les recomiendo venir mediados, primavera o octubre. Si no pueden, bueno, pues mejor julio quizá que agosto. O es que no sé, es mucho calor. A partir del 15 de julio. pues preparados a pasar mucho como calor. Los japoneses, puedes ir con, bueno, las japonesas, con la sombrillita. Con la sombrilla de color negro y luego te pones una máscara de esas de ultravioletas. Sí. Bueno, podéis venir, os recomiendo venir, mejor que no venir, si solo podéis en julio o en agosto, pero tened en cuenta que vais a pasar mucho calor. Más que calor es humedad, porque a lo mejor temperaturas son 30, 33 grados, pero lo que el problema que hay es que una humedad del 90%. Sudoraco. Sí, sudas a muerte. Entonces, si quieres venir en agosto o en julio, bajo vuestra propia responsabilidad. Bebes mucha cerveza. ¿Qué es esa cosa que llevas ahí en la muñeca? Sí, es verdad. Pues vamos a ver. Esto es un... Este, me quedo ahí mirando. Es un círculo. He enseñado a la cámara. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿No sabes? Misfits. Misfit. Misfit. Es que es una tecnología. Ajá. De esta que se lleva ahora. La tecnología para llevar. Bueno, para, hemos pasado al gadget. Este es el gadget talk. ¡Gadget talk! Inspector gadget talk. Pasamos bueno, al gadget talk. El rollo de esto es... básicamente es un... un gadget que está controlando mi movimiento, ¿no? Entonces cada paso que doy también sirve cuando voy en bici o cuando hago nado. Y entonces lo está registrando todo con un... ¿Y esto qué lleva dentro? Una pila. Y luego un sensor de movimiento. Algo, un sensor de movimiento que no se sabe lo que es, ¿no? Ese es el secreto. El secreto. Y cuando le das doble tap, es que no lo veréis desde ahí, pero al dar doble, se encienden unas lucecitas alrededor de esto. Yo tengo un objetivo que yo pongo en mi móvil, que digo, quiero hacer no sé cuántos pasos, no sé, una actividad. Entonces yo intento que llegue hasta el final. De tal forma, como esto me obligo a realizar una actividad diaria de X pasos o de X correr o de X natación, lo que sea. Entonces es interesante para eso. También, ¿qué otra cosa mide? El sueño. El sueño. Por la noche. El sueño. Pues si no, bueno, estás moviendo. Por actividad, si te dice, pues luego, cuando te has movido, cuánto tiempo has estado durmiendo profundamente. Si te mide un poco todo esto. No te la graba, ¿no? No te la graba. No, también hay otra aplicación que usamos desde hace bastante nosotros dos, que es la... Ah, la de Move. Digo la del sueño. ¿Cómo se llama esta aplicación? Sleep Cycle. Sleep Cycle. Yo uso el Sleep Cycle y la Move, que la ha comprado Facebook, a ver qué pasa. Sí. Sí, yo también la compré cuando había que comprarla, luego Facebook la compró, entonces ahora es gratis. El Moves es muy parecido a esto, en cuanto a que te mide los pasos y todo esto, pero también te registra en dónde estás.
Vale. Entonces ves toda la... Bueno, sabes por dónde has estado yendo. Pero al final te hace lo mismo que esto. El mood, porque el mood en cuanto a los pasos, si vas en bici, lo que sea. Lo que pasa es que te va diciendo en qué sitios has estado y los puedes... Con, luego tienes que decirle dónde estabas, porque estás en un edificio, no sabes si estabas en la planta 5 o en la 7. ¿Has comparado los datos? Y se sí, casi igual. Los he comparado y son bastante parecidos, sí. O sea que casi varía un poco arriba. No, la verdad es que esto ahora, sobre todo porque... la batería de esto dura meses. Y en el otro, pues a veces con el Moves te quedas sin batería del móvil o yo qué sé. Esto siempre lo llevas encima, ¿no? Nunca te lo quitas. El móvil a lo mejor lo dejas. Pero hoy en día, yo esto me lo compré hace un año. Hoy en día me compraría otra vez esto, pues a lo mejor no. A lo mejor simplemente con el teléfono es suficiente. Lo que pasa es que es el teléfono más una batería normalmente. Porque entre una cosa y otra le empiezas a meter mierda al teléfono y a veces no te llega el día. Para siempre. Sí, esto es una batería de botón, como la que tenga un reloj, o es una grande, y se abre desde detrás, la cambias y se supone que dura meses, y no la cambia todavía nunca. Seguro que Apple saca un reloj y ya. A ver, ¿no? Pues fuera. Porque Apple ha sacado cosas, lo que ha sacado y lo que no ha sacado. Bueno, pero el primero habla, ¿tienes un Oculus Rift? Tengo un Oculus Rift, os lo voy a enseñar. Es el nuevo Super Gadget. Sí. Me compré un Oculus Rift, el primer modelo, que ya han sacado el segundo, ¿no? Sí, este es el que con menos... Bueno, el segundo, ¿no? Lo en diciembre está ahora en testing. Está un poco... Espérate. Uy, coge de aquí. Tenía que están sueltos las lentes. Me lo compré un poco para guardarlo... Pero claro, que has hecho como... Te has cargado el ordenador, tienes espérate, que contar aquí porque... Están sueltos por ahí. Si me lo puedo... Con gafas no entra, ¿no? Esto. No, pero es que se va a soltar esto. Esto está suelto, mira. Esto está suelto. Todo dentro. Espérate, que se cae. Esto. Está suelto. Esto lo que lleva son es una dos pantallas aquí, una pantalla y otra pantalla, y lleva esta lente. Entonces esto lo que te hace es que lo ves magnificado y entonces como lo ves desde más cerca, la resolución se ve un poco peor, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Son sensores de movimiento también y según mires para un lado u otro, giras, o sea, giras la vista. Entonces te quedas inmerso, ¿no? En lo que es el juego o lo que estás haciendo. ¿Y lo has probado? Sí. Bueno, estuvimos probando juntos. Sí, lo probamos. Lo probamos, pero probamos el mío y el tuyo. ¿Lo has probado? El mío lo he probado una vez solamente. No. ¿Has probado más el mío que el tuyo? Es que estaba cansado. Tengo unos días cansado, unos meses cansado. Bueno, chúfalo, por lo menos. ¿Qué? Si no tengo ordenador. Te lo has cargado. Ayer me cagué mi ordenador. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Bueno, pues sacaron el... No sé tampoco cómo va. Ponte locos aquí para hablar. No, da igual, que estos... Bueno. Podríamos hacer para ir bien, para vernos mientras nos estamos grabando con el Oculus. Sí. Entonces vemos el vídeo, claro. Y nos vemos a nosotros mismos. Y aprendemos a hablar mejor y delante de la cámara. No, porque entonces empezaríamos a hablar bien y a la gente no le interesa, porque le interesa que hagamos el su normal. Bueno, cuenta, ¿por qué te has cargado el ordenador? Bueno, pues volviendo al tema de antes... Que es el primer podcast que hacemos... Sin ordenador. Sin ordenador, sin pegatina. Está reinstalándose ahora mismo. Porque Apple ha presentado productos, ¿no? Sí. Bueno, productos, software. El WWDC presentó... Qué difícil de pronunciar. Presento cosas. ¿Y qué presento? Yo soy el que estoy bebiendo, ¿eh? I was in the conference with the new Apple products that were presented in this 2014. And welcome to iOS S8. And the new Yosemite operating system Yosemite operating system that Rodrigo Fernandez installed for the same time first time in Japan. Bueno, a lo mejor hay gente que no lo entiende. Lo que está diciendo es que yo instalé por primera vez en Japón, no, pero por primera vez en mi historia la historia está instalada y te lo has cargado. Me lo he cargado porque da un error. Dice error indefinido, cero. Y dice cero. Y ya está. Entonces, claro, es una beta. O sea, es normal que te puedan estos errores.
Sí. Y has llamado a Tim Cook ahí, le has dicho. Me ha dicho. Indefined error. Te jodes. Era una puta beta, te jodes. ¿Qué es lo que pasó? Que yo directamente pues dije, ah, pues este error a lo mejor es porque tengo el sistema antiguo, no sé qué, pues voy a borrarlo todo. Borré todo en mi sistema y sí. Bueno, pues ahí estaba. Y ahí reinstalándose. Ahora tienes un ordenador que no funciona y un Oculus Rift. Que no conecto. Es que, a ver, yo el Oculus Rift principalmente lo he comprado como tenerlo, guardarlo como un artículo de colección. Porque yo creo artículo que. Artículo de colección. Claro. A ver, cuenta, a ver, esto es rollo friki. Tú que tienes un armario ahí y no, vas no, guardando. No, no tengo un armario, pero. Y vas siempre, guardando artículos. Yo creo que en unos años, igual que ahora, yo que sé, se guarda la primera Game Boy y todo esto, el Oculus Rift va a tener como un tener cambio. La Virtual Boy. Que claro. Tiene... Va a suponer un cambio tecnológico tan grande el Oculus Rift que, uh-huh. Que guardarlo tiene interés. Y luego lo venderás en eBay por más caro de aquí. Claro, conseguiré que mi nieto se compre una casa gracias al Oculus Rift. Lo podríamos vender aquí firmado por Rodrigo. Lo vendemos aquí. No, lo firma Héctor y a lo mejor alguien lo quiere. Porque... La idea de Rodrigo, regalarle el Oculus Rift a su nieto. Te lo tirará. Herencia, esto, toma. ¿Esto qué mierda es? Esto. ¿Esto qué es? Pero bueno, se compró una casa gracias a él. Entonces lo has comprado como artículo de... Sí. Un poco como eso. Y por probarlo, ya de paso. Ajá. La experiencia me había creado tanto hype, pero era todo tan uh-huh. genial que al final la verdad es que me decepcionó un poco. ¿A ti? ¿Te gustó? No, ¿te gustó? Me mola, lo que pasa es que marea. Marea bastante. Se ve el potencial cuando... La cámara casi vomita. Que dices, vaya... Al principio dices, ah, no es para tanto, pero cuando vas en la montaña rusa... Te da cosa. Te das ahí, ¡ey! Oculus, bueno, tendríamos que hacer la simulación. Tenemos que hacerlo bien. Un día vamos a grabar a pringados con el Oculus. Probándolo y cayéndose. Y luego probé una también que era como una casa de terror, que era súper oscuro, y con los auriculares y eso sí que acojonaba. Sí. Te salía, entonces los juegos... El Slender esto se llama, sí, algo así. No sé ni el nombre. Entonces como saquen un juego bueno de como saquen un Biohazard para esto, mm-hmm. va a triunfar. Igual va a haber gente que se va a morir de ataques del corazón ahí. El problema es que los juegos no están preparados para esto, ¿no? Y se ven raros. Se ve. Ves como cosas muy grandes, los productos son muy grandes. Sí. Está como desproporcionado un poco todo. Sí, todavía te das cuenta, pero bueno. Lo que más falta es más resolución, porque al cabo de 5 minutos estás ahí. Bueno, hemos hablado del Moves, que lo ha comprado Facebook. Hemos hablado del Oculus Rift, que lo ha comprado Facebook. Claro, vamos a empezar el... ¡Guru! ¡Gurú! El hombre ya está flipando al cuadrado. ¡Gurús! Estuve con los... De hecho, esta vez puedo hacer Guru Talk porque estuve con los gurús. Estuve en San Francisco. Te vas a hacer pringao, ¿no? Con los gurús, sí, estuve ahí haciendo de pringao para muchos gurús. San Francisco, que últimamente de Silicon Valley se están moviendo muchas startups a San Francisco. ¿Ah, sí? Como moviéndose la gente. ¿Y eso por qué? Ya lo he visto esto. Ya, no, porque es más cómodo, porque Silicon Valley está un poco apartado, en Palo Alto y tal, tienes que subir por la autopista. Y pues mucha gente está diciendo, dale, pues a San Francisco. Estuve allí y te he traído una colección de pegatinitas de empresas gurús y startups. Uh-huh. Te he traído algo, son muy feas. ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Esto es... esto es del Gadget Talk, no del Guru Talk. No, esto... Estás mezclando así. Temas hoy aquí. Perdona, ver, continúa, yo como si no existiera. No, sigue, luego enseñamos esto. Es una chequi esto. Esto es como... ¿Esta también es para colección o la vas a usar? Esta la uso. Muy bien. Estuve en España y estuve haciendo unas fotos allí. Una foto en una fiesta y luego, bueno, y ahora aparecemos. Oh, como bueno, tú mientras esto aparece... Bueno, estuve aquí, te he traído cositas de San... Te he traído... Oh, regalitos. Te he traído una libreta de... Una libreta de O'Reilly. Oh, ¿really? con un animal súper feo. Y... Joder. Y otra con una serpiente. Oh, como la que te atacaba antes. Y pegatinas de O'Reilly, que son animales. Coño, mira. Y luego una de I Love APIs. ¿Vale? Esto es más fácil. No, esto es el tomate. Me gusta el tomate. Apis. Y a ver, más. Ah, y una...
¡Qué guapa! Espérate. Esta sí que mola. De la WordPress. Otra. Esta no, la otra. De WordPress. La que mola. ¿Quieres de WordPress? Vale, pero no me cabe ya en el portátil. Una pequeñita. Ah, pequeñita mejor. Pequeñita. Pequeña. Y esto es la hostia. Te voy a regalar unas gafas que no son frikis. Pensaba que eran las de... Unas gafas hipster, que son de WordPress. Son unas gafas de WordPress. Oh. ¿Te has visto las que ha enseñado que te quiero ver el Tim Ferriss que tiene aquí para abrir la... Abrir las latas, una... ¿sí? Una mierda comparado con esto. Esto es la hostia. ¡Hostias! ¿Cómo? ¡Oh, yeah! Now we are talking. Ya se ve. Y la foto es hipster también. Un momento. Tiene un rollo hipsteriano. Un selfie. Duckface. Ah. Y la que mola más es esta, las de la NASA. Esas son, ¿vale?, la caña. Esta aquí de la NASA. Qué que guapas. Tiene un centro de LAMS Research Center que está en California. ¿Qué dos? Y esta vamos a hacer una cosa. Vamos a regalar una de estas pelatinas a los que estáis escuchando. Al tweet. Tenéis que tuitear la URL del capítulo este y poner algo que os haya hecho gracia del capítulo o algo que nos spam. Llame la atención. Haced spam de nosotros. Eso, haced spam y el tweet que más gracia nos haga, le mandaremos esta pegatina con nuestra firma. Sí. Con un saludo. Y regalamos también las de WordPress. Sí. Vale, al que tuitee lo más chulo de este capítulo. Y esta puta foto. Pegatinas gurú. Y esta puta foto. La foto esa. Esa foto. Esta foto es que es histórica. Es histórica. Que no te acerques tanto a la cámara, hostias. ¿Te enfoca o qué? Oye, no, mierda, cámara. Está enfocado aquí. Entonces nos podemos mover por aquí. Vale, es el enfoque óptimo. Ahora estamos en plan. Que no salimos. No salimos. Ahora. Venga. Ahora. Y con esto terminamos el Guru Talk. Sí, claro. El Guru Talk es donde más se nos va. Hay que explicar alguna vez por qué se llama Guru Talk. Porque tenemos. Unos putos gurús. Intentamos ser gurús. De pacotilla. De pacotilla, sí. Para ser más gurús hay que hablar cosas más gurús. Claro, cuanto más hables de gurú, más gurú eres. Gurú. I wanna be. De gurú. Graba al hombre sexual. Hay que cambiar. De gurú and de hipster. O de hipster and de gurú. De hipster and la madre del topo. Se nos ha puesto un tío a dormir aquí. Bueno, tengo aquí más pegatinas para. A ver, a que. Se las daremos a la gente por ahí. Ahí, y bueno, hay chapas de WordPress. Yo de estas tengo ya. Vale, pues ya. Y con esto terminamos el Guru Talk. Bueno, ¿y cómo te organizas la vida, Héctor, tío? ¿Cómo organizas tus fotos? Que me interesa a mí. Las fotos. Cuando me empecé a aficionar a las fotos, era un poco tequito. Que esto es japonés. ¿Eso qué significa en español? No tenía un sistema. Entonces, pero poco a poco, más o menos cuando llevas pocos años haciendo fotos, es bastante fácil y te lo organizas ahí en carpetas, de no sé qué tal, pero cuando empiezas a tener muchos años de fotos, es un jaleo y realmente pues al final pues empieza a ser un lío. Sí. Y especialmente con estas cámaras que sacaban fotos de 40, 30, 40 megas. Y en RAW. Vas a tener que comprar discos duros, ¿no? Y al final lo que he hecho es simplificar mucho. Antes dividía por meses y cada mes por viaje o por donde había ido. Uh-huh. Ahora me da igual porque tampoco creo una carpeta por cada año. Ajá. Y metes todo a saco ahí. Y meto todo a saco ahí, todas las fotos de ese año. Que al final tampoco es tanto. Cada año saco pues 10.000 fotos así. ¿Vale? No. Tampoco es mucho. Tampoco es tanto. Pero ahí las tengo todas en plan colección. Y guardas todo, nunca borras. Borro las malas, entonces. ¿Cuál es tu proceso? Vamos a ver. Tú coges la cámara, haces una foto. Vale. Tienes la foto en la cámara. ¿Qué haces? Saco fotos, ¿no? Voy a sacar fotos a Yoyogi, a donde sea. Estuvimos el otro día, fuimos a Odaiba por el puente, saqué fotos. Las exporto con Lightroom. Buena excursión, ¿eh? Esa. Uso. La recomiendo. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se puede ir en bici, que tú querías ir en bici. Ah, ya. No, pues caminando está entretenida también. Vas por el Rainbow Bridge y todo. Sí. Perdón, y continúo. Entonces, las exporto al Lightroom, a una carpeta de 2014. ¿Vale? Sí. Y
y luego las empiezo, elimino todas las malas con la X, va seleccionando, las elimino y luego les voy procesando un poquito, les toco un poco porque las saco en RAW, entonces las voy convirtiendo todas y cuando termino y las convierto todas a JPG, las exporto y mi filosofía es las subo todas a Flickr, sean buenas, malas, lo que sea. ¿Subes todos los JPGs? Subo todos los exportas. Pero no exportas todas las a JPG. Sí, las exporto. ¿Has borrado algunas? ¿Algunas las has borrado? Algunas las borro. Vale. Y pues salvo esas todas a Flickr. Salvo todas esas todas a Flickr. Y cuando termina el año, el 2013, en diciembre, la carpeta esa la pongo en otro lado y empiezo la 2014 en Indie. Y al final del año lo que hago es seleccionar. Y todo eso es privado, perdón. En Flickr. Las no, subes no, como no, privadas. No en privado, es todo público. Todo público. Todo público. ¿Sacas fotos de tu ano? No. No hay nada. Todas públicas. Las voy subiendo todas a Flickr. Y luego lo que hago es selecciono como 100 o 200 fotos. Para el año. De las mejores del año y me creo otra carpeta. Tengo otra carpeta que son Best Photos. Ajá. Y ahí tengo también por cada año. Y ahí es normalmente a donde voy. Si quiero ver, el 2008, 2009, creo que estuve en China y quiero fotos de China. Pues voy a Best Photos, voy a la carpeta del 2008, hago scroll, pues aquí están las de China. Y entonces, más o menos por el número y tal, pues voy y luego puedo ir a la carpeta origen. De encontrar, 2008, todas, y encontrar las todas las de China. Y ahí mezclas entonces, todas las cámaras. Metes la de 800. Ahí lo mezclo todo. Está todo. iPhone, ¿las metes también? iPhone o también todo. Lo mezclo todo. ¿Y subes todas las que haces con tu iPhone también? Las del iPhone las subo todas al Instagram. Pero no todas. Sí, todas. Al Instagram subo todo. Las voy subiendo, es mi filosofía. Maldito spam. Las que van del iPhone, las que van del iPhone al Instagram. Las que van la de 800 o la Fuji, tengo también la Fuji X100, que es la cámara hipster, que es más para ahí, las subo a Flickr. Y luego ya, si voy a montar algún post o algo, las subo también al blog. ¿Y en tu disco duro en casa, cómo las organizas? Y eso es más backup, ¿qué haces? Eso mejor para, cuenta tú tu para sistema. Próximo y cuenta tú tu sistema no. Lo que hago, tengo, antes usaba R-Sync con scripts y tal, ahora últimamente uso el Time Capsule y ya está. O sea, tienes backup en el Time Capsule y ya está y se acabó. Sí, tengo el backup y luego tengo también. Las fotos tengo doble backup. Ajá. Entonces tengo otro disco duro ahí que, pero eso lo hago solo a final de año. Lo pongo ahí, pam, guardas todo y listo. Yo con las fotos, bueno, con todo en general, lo que hice fue empezar a usar un NAS, compré un NAS de Synology, concretamente el DS214 Play. Bla, bla, bla. ¿El D cuál? DS214. ¡La mierda! No sabes lo que habla. ¿Cuántos has metido dentro? Dos, es para dos. Tiene dos bahías. Dos gigas y dos teras y dos teras. Cuatro teras y cuatro teras. Cuatro y cuatro, tienes ocho. Hostia. No, tengo, porque está en RAID está espejo. Vale. Entonces eso quiere decir que solo tengo cuatro. Ajá, vale. Los dos discos duros tienen lo mismo, por lo cual tendrían que joderse los dos discos duros a la vez para perder datos. Vale. Pero entonces esa es mi copia principal de todo. O sea, todo lo tengo, en vez de tener en local, lo tengo ahí. Ajá. De tal forma que lo tengo accesible desde el móvil, desde el portátil, desde el sobremesa. O sea, puedes acceder ahora desde tu móvil, puedes acceder a tu... Sí. Podemos decirlo. Esto es la Zordian Matrix. La Sardina Matrix. Me caigo. El Zordor. Vale, lo llamamos los colegas la Zordian Matrix. Sí. Que está, se extiende, hay servidores por todo el mundo. Y puede... Le monté a mi padre cuando fui a España ahora otro Synology y están conectados entre ellos. Es otro nodo de la Zordian Matrix. O sea, tienes como una red, ¿cómo los conectas? Con una VPN, sí. Entonces tienes conectado tu casa en España y aquí con una VPN. Y están los dos Synologies conectados. Sí. Entonces, también lo que tengo puesto ¿Me es... ¿Puedo comprar yo uno y me conecto a tu Zordian? Creamos un nodo, un Zordian nodo. Sí, te comportas bien. Sí. Si bueno, no, puede, pero si es que no subes fotos raras. Es guay porque si lo montas... ¿Puedo ver tu folder de fotos? Si te, a ver, si montas la VPN... está censurado. No quieres verlo. No quiero verlo. Pero tú lo que haces es que si metes la... Si compartes por la VPN o la conectas, podemos tener la red como si fuéramos parte de la misma red. Vale. Tú puedes tener la .1
lo apunto lo que sea, y entonces yo puedo hacer atornador, cosas en red, podemos... Vale. Mola bastante. Bueno, esto lo tengo con mi padre, que es interesante. ¿Qué es la otra cosa que tengo? Tengo otra cosa, un backup en la nube que se llama CrashPlan. No sé si sí, hablar de backup. Me lo contaste, sí. ¿Y cuánto te cuesta eso? No me acuerdo. Tengo una cuenta familiar que pago 90 euros al año o algo así, que tengo 10 ordenadores anualmente, con cantidad indefinida de datos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tengo los de mi padre. O sea, puedes meter ahí lo que sea. Sí. Entonces, lo que hacía era hacer backup de cada ordenador. Pero eso, claro, tienes que estar haciendo el backup de todo. Pero lo bueno que ahora, teniendo en el CrashPlan está haciendo backup siempre, y cuando quiero tener algo que esté en backup, como las fotos, la subo al NAS y el NAS hace backup directamente. El NAS lo tienes para que lo sube al CrashPlan. Al CrashPlan. Entonces tengo dos discos en el Synology. Un post en tu blog con cómo crear una Fordian Matrix. No, eso es secreto. Secreto. Poco a poco. Fordian Matrix. Madre mía. ¿Por qué no haces esto, Luis? O sea, las fotos que no se pueden compartir. Estás enseñando. Yo quiero ver fotos también ahí, peligrosas. En fin, siguiente tema. Vale, sabemos cómo nos organizamos las fotos, pero personalmente, ¿cómo te organizas? Porque yo leí un artículo tuyo, una entrevista que te hicieron hace unos años, en la cual hablabas que te... Meses, sí. No, yo hablo de hace unos años. Te hicieron una hace unos meses de qué usas, que eso estaba muy bien. Eso es hace un... Sí. Pero hace unos años hablabas de que utilizabas un sistema de posits para decir tus metas a corto plazo y más a largo plazo, y que tienes unas metas a largo plazo que son a 10 años, lo que se puede realizar a 10 años. ¿Cómo? Sí, bueno, no sé, cuéntanos, ¿qué te organizas y qué haces? Pero al final... Bueno, voy cambiando, tampoco tengo un sistema, lo voy cambiando poco a poco, y luego hay cosas que me funcionan mejor y tal. Y normalmente lo que hago es, después de desayunar todos los días, me escribo en un papelito, me escribo tres cosas que quiero hacer ese día, y que una vez las haga, pues me voy a sentir como que ha sido un día útil. ¿Y son todas relacionadas con el trabajo, personales? No, por ejemplo, una, la de hoy, a ver, espera, a ver. ¿Hoy tienes? Sí, tengo... Tengo, mi objetivo de hoy es no acabar muy pedo. Tengo, antes usaba post-its, pero ahora tengo, es una así con una niñita. Héctor me flipa, y tío. Y cuando termina un día puedo quitar una. A ver, déjame ver. ¿Se pueden leer lo que hay? Sí, puedes leerlo. Entonces, para hoy, por ejemplo, es grabar el Geek and the Freaky. Tengo que hacer estiramientos también, porque estoy bastante jodido de la espalda. Entonces voy a hacer mi rutina de estiramientos. Y esto significa, luego tengo que... Escribir mil palabras, ¿no? Escribir mil palabras, ¿vale? ¿Se puede ver la de ayer? No, aquí tengo además que tengo cosas mezcladas. Esto es lo chulo es que la de ayer ya la tiros. ¿Vale? Ah, siempre las tiras, no tienes. Entonces una vez veo y digo, vale, lo he hecho, pum. Lo tiro. Y si no la consigues, la pasas al día siguiente. Si no la he conseguido, me jode, pues la paso al día siguiente y, ¿vale? Y la sigo. Y lloras un poco. Y si hay una que se está repitiendo mucho, pues. La quitas. O la quito o digo, a ver, hay que ponerse las pilas rectas. Y luego otras. Lo uso también si estoy leyendo algún libro para tomar notas. Y lo bueno. ¿Ya no usas Moleskine entonces? Sí, buscando. Luego esto. Lo bueno de esto es que las puedo llevar. La Moleskine. Las, luego lo paso esto a limpio, a la Moleskine. Esto tampoco. Lo que pasa, ¿vale? Por su cerebro, madre mía. Y lo bueno de esto es que luego las puedo. Las puedo pillar. Y lo voy pasando a limpio a una Moleskine o para un blog post o lo que sea. Muy interesante, muy, ¿no? De verdad. Y entonces, sí, porque si escribes en una Moleskine a veces no sabes cómo organizar. Entonces aquí da un poco igual, como que... ¿Qué es eso, tío? Como que sin pensar lo voy escribiendo. Mobility. Y tal. Nada, pues la clave que has visto ahí. La clave es escribir... Espera, a ver, lo vamos a enseñar. Calla. Lo enseñamos a cámara, que estás enseñando más. A ver, que he perdido los objetivos del día. Espera, y entonces, luego tus objetivos que vas cumpliendo van enfocados para un objetivo final grande anual o... Sí, es otra cosa, si veo que estoy haciendo muchas tareas absurdas, que yo qué sé, ir al banco a arreglar no sé qué papeles, cosas que no... Me aseguro meter a cosas que lo automaticen o me vayan a servir para mejorar algo en eso. Y como por ejemplo, grabar el podcast,
o escribir eso, más. Eso lleva puesto desde hace 5 meses, ¿no? Sí, esto lleva aquí, Gigan de Friki, grabarlo. Pero, porque a mí me ha dado mucha la atención lo que hablabas de que tienes, hay un trueno, ya, va a venir tormentaca, lo que hablabas de que tienes, de que lo que se puede lograr en 10 años. A mí, vale, es una de las cosas que tú has dicho que me han parecido en plan gurú de verdad. Es decir, de aquí 10 años saldremos en la tele, el Geekan de Friki. No, pero tú, gurú. Lo que dices, la gente sobreestima, o como sí, se diga, lo que puede lograr en poco tiempo, pero sí, subestima lo que se puede hacer en 10 años, ¿no? Porque en 10 años sí, se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Pues hacer te das cuenta, o cuando nos vamos haciendo viejos, poco a poco dices, ostras, lo que he conseguido, pero al principio. Pero en un año hemos conseguido empezar a grabar el podcast, el vídeo este y tal. ¿Qué será esto en 10 años? A lo mejor de aquí tenemos que empezar. Otra cosa que podemos. Entonces es todo pequeños pasos, ir grabando, uh-huh, ir grabando. Y por ejemplo, otro pequeño paso que podríamos hacer es empezarlo a subir al iTunes. Deberíamos. Podríamos empezar. Como un podcast, todo, ¿no? Todos son pequeños. Lo importante es no parar de hacer algo y siempre añadiendo pequeños improvements, pequeñas mejoras. Eso, todos los días, 3 cosas, yo creo que a mí me sirve, porque si intentas abarcar demasiado, al final lo que haces es, paso. Demasiado. Y dices, hay una aplicación. Te estresas y dices, este año quiero correr 3 maratones, saltar a la comba y programar un juego para Oculus Rift. Y no puedes hacerlo todo. Uh-huh. Entonces es mejor pues poner objetivos pequeños. Es decir, pues estos primeros 3 meses de este año me voy a leer un libro de programación en Objective-C. Swift, querrás decir. Swift, por ejemplo. Yo he empezado en Swift, empecé la semana pasada. Bueno, la semana pasada un poquito. Empezaste antes, tío. Hay que poner las pilas antes, ¿no? Sí, ya tengo experiencia de 2 años programando en Swift. No sé qué. Antes de que te vayas, la aplicación esta que seguramente conoces de. Lyft. ¿Cómo se llama? Lyft. Esto es para hábitos y tal. ¿La utilizas? ¿O solo utilizas tu sistema? Al final uso mi papelito, que es más o menos como un Lyft. Sí, es cuando lo estabas contando me recordaba. Voy a contar. Lyft al final lo que te hace es. Tú tienes una serie de grabando ya, ¿sí? De cosas que sí, que quieres hacer, que quieres crear un hábito. Es decir, ¿cómo creas un hábito? Realizándolo no sé cuántas veces encadenado. Sí, tú como... Dicen que después de no sé... 7 días o 15 días o bueno, así. Que al final lo haces sí, sin pensar, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, tú quieres crearte el hábito de beber un vaso de agua al levantarte. Sí. Según te levantas, un vaso de agua. Al principio tú no lo tienes. Entonces, si tienes una cosa que te recuerda... Beberte un chuja y mientras hablas, toma. Es que estoy de vacaciones, tío. ¿Hemos explicado alguna vez lo que es un chuja? No, pero déjame terminar de explicar lo que es. Entonces, tú tienes un hábito que quieres crear y eso te lo va recordando. Vale. Por ejemplo, yo... Aunque me cepillo los dientes, me gustaría cepillarme los dientes 3 veces al día, siempre después de desayunar, después de comer y después de cenar. Vale. O antes de irte a la cama, mejor dicho. Entonces, pues es una cosa que yo tengo puesta aquí que voy recordando. Ir al gimnasio, sacar la basura, pesarme todos los días. ¿Los puedes organizar por hacerlo todos los días, una vez a la semana? Claro, yo aquí le tengo puesto los que hago 6 veces a la semana, pues normalmente, yo qué sé, el de no cepillarme los dientes, los dientes después de comer, le tengo puesto 6 días a la semana. ¿Por qué? Porque siempre hay algún día que estás fuera de casa o del trabajo, que no tienes el cepillo cerca, y pues un día a la semana me lo permito saltármelo. Podemos decir aquí lo que tiene. No beber soda y pop, ¿no? Eso no, lo he conseguido. No bebes soda. Llevo desde el 2013 sin beber soda. Ah, muy bien. Menos he bebido cuando me he tomado un ron cola. Pero si me no, he tomado dos en todo no el año. Tomas nada. No, nada. Y luego y está muy sacar bien la basura, muy bien. Esto también podríamos contar las historias de sacar la basura en Japón, según el día es diferente. Bueno, tengo suerte. Y luego pesarte. Sí. Tienes que ir añadiendo más cositas aquí. No, tengo un montón de, yo qué sé, de cepillarme los dientes, todo eso. Yo duchas, que ducharte todos los días, que al final, pues a veces no te duchas. Puto cerdaco. No te duchas. Lo medir el sueño también tengo puesto, lo que tenemos con la aplicación esta. El sleep cycle. Apagar el móvil cada vez que voy a dormir. Yo ahora lo que dejo hago en también, modo avión. Pero lo que hago con el sleep cycle, me voy grabándolo. Usas lo nuevo que te... Me pillo el pulse, ¿cómo se dice en español? El corazón por la mañana. ¿Lo estás haciendo? Entonces estoy haciendo eso. Yo tengo puesto lo de tomar notas. Cuando me voy a dormir,
me dice, ¿qué has hecho, o sea, durante el día? Te dice, si hay algo especial, ¿no? Le digo, puedo marcar, si he cenado mucho. Si ha sido un día estresante. ¿Eso con qué aplicación? Con la misma, con la Sleep Cycle, sí. ¿Con Sleep Cycle? Ah, sí, es una. Cuando te vas a dormir, sí. Tú te vas aquí a dormir y te dice una lista de cosas que puedes meter. Esto a mí no me sale. De ver, joder, qué tormentaca viene. Sleep, ¿no? Si has bebido café, si has tenido un día estresante. ¿Cómo lo has activado? Nada. Aquí vale, si te has tomado café. Ah, sí, mira. Tú llegas aquí y en el. Entonces luego en las settings tienes la. Si has dormido peor y tal. ¿Cómo se llaman? Yo lo que hago, yo. Sleep Notes, aquí está. Las dice activar. Y las puedes meter nuevas. Ah, te puedes hacerlas, claro. Un día estresante. Y... yo, como trabajo en turno, lo tengo puesto en qué turno trabajaba. Entonces, depende del turno, como tengo turno de noche, pues voy viendo. Esto te sirve el yo cuantificado, que se llama, ¿no? El quantified, si se dice quantified, así en español. Quantified me, ¿no? O... pero es que en español las cosas suenan menos gurú. Sí. Let's talk about quantified self. Quantify. How do you quantify, Hector, your life? I quantify myself with my iPhone. And your misfit. Bueno, entonces, cuantificarte todo lo, o sea, medir todo lo que haces, ¿para qué sirve? Sí. ¿De qué sentido tiene medir todo? Lo que comes, lo que lees, lo que duermes, lo que caminas, ¿para qué cuantificas todo esto? Si lo cuantificas, ¿qué sentido tiene? Pues hay frikis, yo leo, hay frikis, que si lo empiezas a cuantificar todo, empiezas a sacar patrones. Por ejemplo, yo sigo el blog de uno que es súper, vamos, que está cuantificando todo desde hace tiempo, y es un escritor, escribe novelas. Y empieza a sacar gráficas de cómo se correlaciona el número, cuánto camina al día, y la cantidad de palabras que es capaz de escribir. Todos los días tiene un programa de ordenador que calcula exactamente cuántas palabras ha escrito de su nueva novela y cuánto ha caminado. ¿Y cuanto más camina, más escribe, o al revés? No, se correlaciona, si no hace nada, viene un ejército de niños. Si no hace nada de ejercicio, escribe, casi no escribe, se siente cansado y tal. Pero si camina demasiado, se siente también cansado, empieza. O sea, tiene una zona en la que tiene que tiene moverse. Tiene una zona, ¿no? Que, pues si caminas 4 o 5 kilómetros, y a lo mejor según la persona cambia. Entonces él ha aprendido que si quiere escribir más novelas de forma más eficiente, pues sí, tiene, caminar 4 kilómetros. Caminar, moverse y tal. Y, ¿tú qué cuantificas de tu vida? Yo, que por lo que hemos estado diciendo hoy, el al levantarme, el pulso, el número de pasos. Van a salir los niños aquí en la cámara. Nuestra cámara ha hecho amigos. Y sobre todo, las horas de dormir es lo que más me sirvió. Mira, hola, niño. Que vienen los niños del parque. Niños. Bueno, vamos a empezar a ir. ¿Cuánto llevo? Hemos grabado ya muchísimo. 40 y algo minutos. Creo que va a ser el capítulo más largo esta vez. Sí, el más coñazo, ¿no?, de la historia. Pues pasamos al siguiente tema, ya, para no rayar a la gente. ¿No? Bueno, debemos decir que cuantificamos parte de nuestra vida para poder medir cómo influye las cosas que hacemos en nuestra vida. Es decir, si caminamos, eso cómo influye a cómo dormimos, cómo influye a cómo trabajamos, un poco todo. Queremos saber esto. Me sirve sobre todo, lo que más me sirvió fue lo de dormir, que más o menos ahora he descubierto durante mucho, usando mucho tiempo el Sleep Cycle, que yo necesito mi average, mi media es dormir 7 horas y 40 minutos. Y más o menos intento. ¿Duermes mejor el fin de semana? ¿Duermes más horas? ¿O hay alguna diferencia? No, si duermo sin despertador, sin nada, yo en 7 horas y 45 minutos me despierto. Es como algo que, no sé. Entonces, si estoy estresado y tengo que dormir menos de 7 horas, luego rindes menos. Luego rindo menos. Entonces siempre intento, me intento ir a dormir antes para poder dormir. Bueno, pues os iremos contando nuestros avances con nuestro yo cuantificado. Hoy lo pondré, ¿no? ¿Cuántas cervezas te has tomado hoy? Vamos a cuantificar. Esas son incontables. Explica lo que es un chujai. Estás tomando un chujai. Estoy viendo un chujai, que es algo muy típico de aquí. Un té verde. Este es un strong zero, en realidad, que es un tipo de chujai. ¿Qué es un strong zero? Explica aquí. Es un tipo de chujai. Hola, chujai es 9% tiene esto. Es alcohol, es sake, que es el típico alcohol japonés, que se mezcla con refresco. Esto es soda, en realidad. Es un soda. Acabo de dar cuenta que estoy tomando una soda por primera vez. No puedes tocar el botón del lift. Hostia. Esta es mi cuarta soda en todo el año. Me acabo de sentir mal un poco.
pero tiene cero de azúcar, no tiene azúcar. Ya, pero sí, la verdad es que no estaría mal. Es un zumo, en realidad es un zumo de qué? Es pomelo, ¿no? Zumo de pomelo con alcohol. Sí, tiene un 9% de alcohol, ¿no? No está nada mal. Pues eso, se bebe mucho. Cerveza y chujai es lo que más se bebe un poco después de trabajar, ¿no? Después de trabajar. El típico tsukare, sí, o tsukare viru. Y ya está. ¿No? Pasamos a Cultureta Talk. Cultureta Talk. Tenemos demasiadas cosas. Tenemos claro. que grabar otro capítulo y ya lo contamos. Es que claro, lo hemos dejado muchos meses. Pero rápidamente. Cultureta, vale, ¿qué quieres contar tú? Tú quieres hablar de un libro, ¿no? De Ray Bradbury. Ya lo contamos la próxima. ¿Lo dejas? Sí. Yo quiero hablar de algo porque está relacionado con todo esto que hemos estado hablando de objetivos. Ajá. Y tal. Es un libro que me estoy leyendo ahora y que se lo he recomendado a todo el mundo con el que he hablado. Se lo recomiendo especialmente ese niño. Va a tumbar la vida. Hay un libro que se llama los niños me están haciendo perder el hilo, pero bueno, se llama Never Eat Alone. ¿Lo has leído? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. He leído el principio. Hola, niño. Bueno, ¿sale el plano? No sale. ¡Ah! Los cables. Aquí, oh, lo peor es que. Cuidado. No, abuela. Le suda la polla aquí a las mujeres estas. Guay. Never Eat Alone. Bueno, Never Eat Alone es un libro. Que eso lo hacen mucho los japoneses, lo de comer solo. Al final, lo de comer solo no, tampoco igual. Lo que te está diciendo este libro es. La filosofía, la conclusión, ¿eh? Es que tú tienes que relacionarte con gente. Que tú consigues las cosas porque te has relacionado con gente. En tus trabajos, ¿qué trabajos has conseguido aplicando. ¿Cómo se dice aplicando en español? Echando un currículum a una bolsa de trabajo y cuándo has conseguido porque conocías a alguien y todo esto. Sí. Todos sus trabajos prácticamente han sido por conocer a alguien y contactos, ¿no? Uh-huh. ¿Es porque seas peor? No, es porque esos contactos han llevado un trabajo, un tipo de trabajo que uh-huh. normalmente no están accesibles uh-huh. para una bolsa de trabajo, porque se rellenan antes, ¿no? Se consiguen antes. Entonces dice que es que tienes que hacer hablar, en general, lo que te está diciendo, gente, comer con otra gente, claro, mezclarte en círculos. Este tipo lo que te está contando, no he terminado, llevo 30% del libro o algo uh-huh. así. Lo que está contando el tío es que tú te marques objetivos, que es sí. interesante, y te dice, vamos a ver, tú hazte objetivos a nivel de año y revísalo, sí. que sean ambiciosos, sí. que es un poco algo que hacemos en mi empresa un poco también, poner objetivos anuales y que, sí. que sean conseguibles y todo esto. Pero el tío, de la vuelta de tuerca que le da, es que digas qué personas te pueden ayudar a conseguir este objetivo. Vale. Es decir, tú quieres conseguir esto, ¿cómo lo puedo conseguir? Puedo, si, yo qué sé, yo quiero de aquí a un año ser ser una persona, pues esto, yo qué sé, pueda tocar el. Claro, yo cuando esto lo estaba leyendo, muy me acordaba de ti y de Carlos, sí. porque vos sois unas personas bastante independientes, sí, queréis hacer cosas por vosotros mismos, sí. sin tener que pedir favores, sin tener que. Entonces, yo soy tío muy dice, de eso, ¿tú quieres? Lo hago todo solo. ¿Ves? Con el podcast, esto estoy aprendiendo más a pedir favores. Y los pringados. Por eso los llamo cariñosamente los pringados. Pero los más pringados somos nosotros. Solo, casi siempre, sí, al final somos los más pringados. Sí. Pero casi siempre intento hacerlo todo yo, sin molestar a otros. Yo un objetivo, esto estaba diciendo, me he puesto una vez a la semana comer con alguien que no conozca. Me he puesto toda la semana. Es difícil porque a veces me da arrogancia tener que conocer, pero o sea, al estar aquí en el centro de Tokio es bastante fácil, claro. pues, decir, pues alguien que he conocido en algún meetup, pues no sé qué, pues luego quedar a comer y tal. Pues con gente para empezar al final, a relacionarse con gente nueva y tal. Pues, lo interesante de todo esto es que el tipo dice, los objetivos que tú te busques, sí. busca personas que te puedan ayudar a conseguirlos. Ajá. Y directamente pídeles ayuda. Ve a ellos y tú ayuda a la gente. O sea, tú ayuda a la mía. Claro, al final es un toma y daca, sí, ¿no? Entonces, es un poco más. Sí. Entonces, si tú estás ayudando a la gente sin pensarlo, ¿no? No tienes que llevar la cuenta de todo esto. Tú estás haciendo cosas ahí, ayudando un poco a la gente, al final la gente te va a ayudar. Y directamente lo que te dice en ese libro es, vamos, tú pide ayuda a la gente. Pide ayuda. ¿Tú quieres trabajar en este sitio? Ve al sitio este, busca en LinkedIn quién está trabajando, busca quién tienes en contacto, ve a ese tío que tienes en común, dile que te lo presente, come con él y dile, quiero trabajar en tu empresa. Y ese tío te diga, pues mira, para trabajar en quiero mi empresa. Quiero trabajar en tu empresa, Rodrigo. Ayúdame. Help me.
Mejor que tu empresa, ¿dónde vas a trabajar? Quiero trabajar en la Zordia Matrix. Yo te digo, ¿qué necesitas? Estas 10 cosas. Y tú trabajas en esas 10 cosas. No te va a enchufar y te va a meter. Vale, vale. Pero te va a dar consejos, poco a poco. Lo que buscan en tu empresa, y tú te conviertes en ese tipo de persona. Y a lo mejor conoces a otro que claro. Está tal y... O sí. La semana que viene hay un evento de empresa. Ven con nosotros. Algo así. Eso es algo que si eres introvertido así cuesta mucho. Pero esto es práctica. Es, yo creo que voy es práctica. Voy a pedir más favores a partir de ahora. No voy a hacer, no voy a decir. Pero a mí no. Mira, voy a delegar. Rodrigo, escribe el Google Docs con todo el script. Rodrigo, para mí no. Vale. ¿Qué nos queda por hablar? Pues lo voy a leer también. Tiene buena pinta. Yo lo que he hecho eso por ahora es juntarme a comer una vez a la semana con alguien que no conozca. Uh-huh. Y lo de pedir favores por ahora lo hago por el videocast y tal. Pero ves, por ejemplo, yo con el blog y con escribir libros y todo, lo hice todo siempre yo solo. Uh-huh. Todas las fotos, todo. Y al final era un trabajo, me tiraba 2 o 3 años haciendo para hacer un libro. Y a lo mejor si hubiera pedido a la gente que sacara fotos para mí y tal, podría haber juntado The Power of la comunidad, usar la comunidad y tal. Pues lo voy a leer yo también. Muy interesante, muy interesante. Lo recomiendo. Está en Kindle por $6 o algo así. El título en español. En español no tengo muy claro que está en español. No comas nunca solo, ¿no? El título es más largo, es Never Eat Alone, bla bla bla. Es como son 2 líneas de título. Pero la cabecilla es esa. Está en Kindle por $6. No sé lo que cuesta en España y si lo tienen. Porque lo tenía mi hermano, pero nunca lo terminé. Lo tenía mi hermano, estaba en España. Yo me lo estaba leyendo en el avión y no lo terminé. Está interesante. Es un. Yo creo que tampoco hace falta leérselo todo a lo mejor y ni leérselo todo de golpe. Es como esto que te va recordando un poco porque va dando muchas vueltas a lo mismo al final. Entonces tienes la idea principal. Es como el Blink o el... Blink. De eso hablaremos otra vez. Ya hemos hablado. Ya hablamos. Sí, de Malcolm Gladwell. Vale, pues nos vamos a despedir. Que sí que me has contado aquí un rollo. Aquí ya tenemos la audiencia, está aquí. ¡Pah! Y además que va a llover. Que va a estar... Ya vamos un poco borrachillos. Yo con... Esto es té. Sí. Héctor siempre dice té, pero luego sé que está más contento. Green tea. Para el Guru Talk. 100%. Además, este es el nuevo, es el Tokucha este. Que es 100%. Y el Moncha. Esto también es 100% mierda. Bueno, vamos a poner las gafas y yo lo culo un riff y terminamos. No tengo las gafas. Nos despedimos el siguiente capítulo. Te he traído las gafas hipsters ahí, tío. Ya las he perdido, tío. Bueno, nada, vale, adiós. Hasta el siguiente capítulo. Adiós. Vamos a hacernos otra foto. Y como vamos a subastar la otra. Ponte las gafas. Es que no sé dónde están. Ahora más grande. Ya, pero tienes que entrar ya. Pero eso lo podemos editar después, ¿no? No, no, no. Te quedas quieto, quieto, así, muy bien, muy bien, muy bien. Lo piensas, Bruce Lee, rápido. Ok, posición, ahora, quédate ahí, quieto, quieto, quieto. Movimiento así, grácil, como la grulla, siéntelo. Muy bien, y ahora, pega, rápido. Oh. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, stop, stop, siéntelo, siéntelo. Ahí, quédate, muy bien. Ahora, otra vez, movimiento rápido, 1, 2, así, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedes?
Estoy cansado. Otra vez, Moikai.